Hola amigos, aquí Obrepan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Xilax Breakdown de la línea Transformers Prime Ars Micron. Bueno, pues como podemos ver, este Takara Tomy pues nuevamente reeditó esta figura, pero ahora en una gama de color negro. Obviamente la diferencia que podíamos ver dentro del molde, obviamente, es la defensa que está cromada y realmente se ve bastante bien. Muy bonita, sinceramente ya tenía tiempo que no veía cromo en una figura de Transformers, pero bueno, como podemos ver, el color dominante dentro de la figura es el color negro. Obviamente los parabrisas están en un color azul translúcido y podemos ver que aquí en los retrovisores laterales están pintados en un color gris metálico, muy bonito. Pero bueno, como podemos ver, las ruedas de mi figura giran bastante bien, vean nada más. Como podemos ver, hay una llanta de repuesto, ahora sí que moldeada sobre el plástico, muy bonito. Desafortunadamente, pues, la carencia de algunos detalles de pintura en la figura, pues, de alguna manera la hacen muy simple a la vista, ¿no? Pero bueno, ya después me encargaré de hacer la customización. Pero bueno, ahí se está riendo mi sobrino. Y bueno, pues como saben, esta línea cuenta con sus Ars Micron, que son estas cositas que ya las hemos visto en tantas ocasiones. Esto es una mantis. Obviamente transformarla en modo arma es realmente sencillo y muy rápido. Así que lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer de esta manera el cuerpo de la mantis. De esta manera, las patas las vamos a hacer de esta manera. Así que queden, y una vez hecho esto, nomás tenemos que hacer los brazos hacia adelante y ya de alguna manera pues tenemos el modo arma de Xilax Breakdown. Bueno, aquí está su arma, que son cuchillas duales, por decirlo de alguna manera, pero bueno, esto es muy fácil de hacer. Pues qué les parece si vamos directamente a lo que es la revisión de la figura que nos importa, ¿ok? Pues bueno, para transformar a Xilax Breakdown pues realmente es muy sencillo, así que lo que vamos a hacer primero a continuación es que vamos a mover toda esta sección del vehículo, la vamos a levantar de esta manera y a continuación vamos a separar estos paneles de ambos lados para que las piernas queden libres de ser transformadas. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que las vamos a sacar de esta manera, así y así, y vamos a hacer esas piezas las vamos a hacer de esta manera para que nos permita sacar los pies completamente, ¿ok? Bueno, una vez haciendo esto, sacamos los pies de esta forma, ahí está, y ahora nos vamos aquí a la parte de atrás y como pueden ver, aquí hay unos postecitos y estos se van a conectar una vez que rotemos estas piezas, ¿ok? Así que vamos a mover un poquito la pieza, la vamos a bajar para que nos permita hacer el movimiento. Muy bien, ahí está. Entonces ya nada más acomodamos y ya para que entre la pieza como debe de ser. Muy bien, repetimos el mismo proceso, bajamos un poquito, rotamos. Rotamos y ya nomás colocamos y ya quedan sujetos los pies de este Xilax Breakdown. Y lo que vamos a hacer a continuación es que, como tiene articulación en la cadera, la vamos a rotar de esta manera, así, y teóricamente ya tenemos liberados los pies y la cadera de este Xilax Breakdown. Bueno, y antes de continuar con la transformación, ay Dios mío, se me bajó la cámara. Vamos a levantar un poco la toma y como podemos ver, ahí se encuentra Xilax, como lo vemos en el capítulo de Transformers Prime, Factor Humano. Desafortunadamente pues toda esta sección de Xilax Breakdown pues está totalmente en gris. Creo que si lo hubieran colocado un poco de color hubiera quedado bastante buena la figura realmente, pero pues como ya les dije, unos pequeños detalles de customización que no arreglan, ¿no? Pero bueno, en realidad es un buen detalle y podemos considerarlo como un
una diferencia al molde, ¿no? Original de Breakdown. Pero bueno, continuamos. Pues bueno, una vez que hacemos lo de las caderas, ahora nos vamos a ir a lo que es lo que resta del vehículo. Así que vamos a separar estas partes que están sujetas a la defensa. Y una vez que hacemos esto, ya nomás separamos así y así. Perfecto. Muy bien. Y una vez que hacemos esto, vamos a mover. Ahí disculpen ustedes, nos está viendo muy bien. Pues una vez que hacemos esto, pues ya nada más vamos a mover algunas piezas. Y esta sección la vamos a bajar. Discúlpenme porque de repente como que se me pone un poco difícil la figura, no sé por qué. Ahí está. Muy bien, vamos a ya vamos a mover esta pieza así y la vamos a colocar de esta manera. Ahí está. Muy bien, ahí está. Disculpen ustedes, me estoy saliendo mucho de toma, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que hacemos esto, pues vamos a levantar esta pieza para que el brazo pueda ser liberado y podamos hacer este movimiento de rotación. Y ahí están ya casi librados los brazos. Y a continuación nos vamos a ir a esta parte, que es un poco difícil, no sé por qué siempre me cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Entonces vamos a hacer esta pieza así para... Perdón, no vieron nada. Vamos a hacer esta pieza, la vamos a hacer así para sacar el hombro de este Silas Braylon. Hacemos lo mismo, movemos esta pieza así y después hacemos esto y ahí está. Muy bien, perfecto. Ahora nuevamente nos vamos a ir a esta parte y los brazos los vamos a colocar de esta manera, así y así. Y a continuación lo que es la parte del cofre las vamos a deslizar de esta manera para que la cabeza de este Silas Braydon pueda pasar sin ningún problema. Muy bien, ya merito terminamos con la transformación. Así que ahora a continuación vamos a hacer todo esto, vamos a bajar toda esta sección y que se oiga ese clac, lo que nos indica que ya quedó la figura ya sujeta, el torso ya quedó prácticamente, el pecho ya quedó sujeto a la cintura y ya nada más vamos a mover la cabeza de esta manera. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a rotar el brazo. Ay, no, está al revés. Hey. Disculpen ustedes. Hacemos esto y a continuación vamos a rotar toda esta sección. Que gire casi, son 180 grados, por decirlo de alguna manera. Una vez que hacemos esto, vamos con el otro brazo, lo rotamos. Ya quedó con los brazos liberados. Y bueno, ya para finalizar esta sección la vamos a elevar de esta manera y que se oiga un pequeño clac, lo cual nos indica que ya quedó sujeta esta pieza. Ok, y bueno, amigos y amigas, amigos transfans, pues aquí ya tenemos a Silas Breakdown total y absolutamente transformado. Y déjenme decirles que a pesar de que yo no pude tener el primer Breakdown, esta versión se ve bastante interesante, muy bonita sinceramente. Cuenta con varios puntos de articulación. Los joints ayudan bastante. Obviamente aquí tenemos su Arms Micron. Y pues bueno, no es falta de tiempo, desafortunadamente pues me hubiera gustado tener al original para ver cómo le quedaba el martillo. Podemos colocar aquí su arma de esta manera, como si la estuviera empuñando. Muy bonito. O también lo que podemos hacer es colocarla aquí en este pequeño puerto, que de por sí tiene muchos puertos tipo MechTech esta figura, y demasiados a mi parecer. O también podemos hacer lo mismo, regresar esta pieza a su posición original. Y como podemos ver aquí tiene otra entrada. Ahí está mi sobrino otra vez hablando, ahí hablando. Y pues ahora sí, como si su brazo se transformara en esta arma. Muy muy bonito.
O también lo que podemos hacer es, ya si queremos realmente guardar su arma, la podemos guardar aquí en la parte de su espalda. Ya lo único que tenemos que hacer es levantar los brazos así y así, y una vez que quedan así, ya nomás lo colocamos y ya estaría guardando prácticamente su arma. Muy muy bonito. Pues bueno, hagamos un acercamiento de su rostro. Y pues como podemos ver, así como, ay Dios mío, me acerco mucho con la, en ese capítulo de Factor Humano, pues como podemos ver, ahí tiene su ojo más grande que el otro. Tiene algún tipo de daño, como podemos ver, ahí se ven los arañazos. Yo no he visto ese capítulo, parece que lo mataron de alguna manera. Yo no he visto ese capítulo y no sé cuál sea. Ahí si me pueden decir qué capítulo es de la segunda temporada, se los agradecería mucho. Pues bueno, uno de mis suscriptores me hizo un pequeño reclamo, de que yo ya no he hecho comparaciones de tamaños, y pues créanme, sí, realmente ya muchos de nosotros, algunos reviewers ya no lo hemos hecho, así que pues vamos a hacer una comparación de tamaños rápidamente. Y pues tenemos aquí a Gaia Unicron, que verdaderamente es más grande, obviamente, que Silas Breakdown. Ya nada más. Muy, muy, muy interesante. A pesar de que los dos son clase Voyager, Unicron pues es muchísimo más grande en cuestión de tamaños. O también podemos hacer la comparación con Optimus Prime. Y pues resulta que Optimus también llega a ser un poco más alto que Silas Breakdown. Ok. Muy, muy bonito. Recomendar la figura, pues sí, yo recomiendo ampliamente esta figura, realmente es muy bonita, vale muchísimo la pena. Obviamente lo que siempre he desaprobado es que Takara está incluyendo stickers, y realmente a mí no me gusta colocarle stickers a las figuras, porque ya con el tiempo pues se van cayendo, obviamente, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, pues sí, recomendaría la figura. Aquellos que no tuvieron oportunidad de adquirir al primer Breakdown, creo que esta es una muy buena opción, sinceramente, no se van a arrepentir. Aquellos que no les gustó esta figura, pues como siempre digo, no malgasten su dinero y déjenla pasar. Pues bueno amigos, ya no tengo nada más que decir, así que esperen las próximas reviews. Así que este fue Silas Breakdown de la línea Transformers Prime Ars Micron, y sin más que decir, Overprime fuera. Bye. Silas Breakdown.